Bueno, queridos fieles, siguiendo con estos comentarios de la Semana Santa, pues retomamos ahora el Viernes Santo. En esta segunda charla quiero enfocarme especialmente en algo que San Ignacio señala mucho en sus retiros, que es pues que nuestro Señor quiere sufrir. Él esconde su divinidad a propósito y entrega su humanidad también a propósito para sufrir. Y también quiero enfocarme un poquito en los sufrimientos físicos, que a veces no se comprende bien la gravedad de esos sufrimientos. Habíamos dejado a nuestro Señor en la flagelación, que Pilatos, cediendo a las turbas, después de declarar inocente a Jesucristo, dice: bueno, es inocente, lo voy a flagelar y os lo entrego. Lo cual es ridículo. Simplemente para complacer a los judíos, el juez está flagelando a nuestro Señor. La flagelación, pues, es un suplicio realmente cruel. No era raro que el reo muriera de la pura flagelación por el desangrado, el dolor, a veces de un paro cardíaco, etc. La flagelación, tal como nos la muestra la Sábana Santa, pues se produjo de mano de dos hombres, de dos verdugos, que cada uno tenía en sus manos el flagrum, es decir, un instrumento como una madera a la cual salían tres nervios de algún animal, de buey probablemente, más o menos largos, que en las puntas tenían dos piedritas, de tal manera que le daban peso para poder flagelar más fuerte, y al mismo tiempo esas dos piedritas, a una distancia más o menos de 1 centímetro de una de la otra, el momento de pegar contra la carne, muerden, se muerden una con la otra y arrancan un pedacito de carne. La flagelación, pues, fue realmente dura. La Sábana Santa muestra los estragos. Está todo el cuerpo de nuestro Señor cubierto de arriba abajo, salvo una parte, que es la parte cercana al corazón, porque los romanos no flagelaban en esa parte por miedo a que se produjera un paro cardíaco, que el reo muriera. A veces fallaban y morían. Un golpe en esa parte del corazón, pues, puede llegar a matar a una persona. Los verdugos ataron al Señor, se cuidaron de atarle muy bien a la columna para que no se movieran. Y dice un santo con unas notas muy hermosas: no hacía falta que atarais al Salvador, aún sin ataduras se hubiera estado quieto. No debíais haberle atado las manos, no las moverá. Él quiere sufrir. Su amor es más fuerte que las ataduras. El mismo Dios se ató con ataduras de amor. Si no tuviese amor, nada, nada hubiese bastado para atar a Dios a una columna. Sí, realmente en toda la pasión se ve claramente que nuestro Señor quiere sufrir, que el mismo Padre lo abandona. ¿Quién, siendo poderoso, viendo que su Hijo está siendo maltratado y pudiendo impedirlo, no lo impide? Se puede decir claramente que lo abandona. Y Cristo mismo en su humanidad lo sentirá: Padre, ¿por qué me has abandonado? Después de la flagelación, los soldados romanos, para burlarse de nuestro Señor, tejieron una corona de espinas. Habían escuchado probablemente la acusación que se había hecho de él: ah, rey de los judíos. Entonces, para burlarse, sobre todo viendo en el estado en que había quedado, tejen una corona de espinas, la ponen en su cabeza y lo cubren con la clámide militar. Siempre han visto que los soldados romanos se los dibuja con una capa roja. Esa capa roja se la ponen sobre nuestro Señor a modo de manto púrpura real. Y se empiezan a burlar de él, le ponen una caña en la mano y, doblando la rodilla: salve, rey de los judíos. ¿Qué pensaría nuestro Señor en su corazón? Y lo escupían, y quitándole la caña, le golpeaban en la cabeza, y lo volvían a escupir, y lo volvían a blasfemar, burlándose. Pilatos,
debió bajar al pretorio temiendo que nuestro Señor muriera en la flagelación. Realmente fue a ver si nuestro Señor estaba vivo y se lo encuentra así, cubierto con el manto de púrpura y los soldados burlándose y en un estado tan lamentable, tan burlesco, que se le ocurre una idea. Él siempre en su intención de liberar a nuestro Señor y en su debilidad, de hacerlo con su autoridad de magistrado, de gobernador. Entonces dice, si lo presento así, quizás tengan compasión de él, ya se contenten con eso. Entonces sale afuera y empieza a precederlo nuevamente, proclamando, os lo traigo para que veáis que yo no encuentro en él ninguna culpa. Y entonces, ¿por qué lo ha flagelado? Y cuando lo muestra, realmente los judíos, el Sanedrín, los sacerdotes, se comportan como las fieras cuando huelen sangre. Se empecinan más, quieren ir hasta el fondo. ¡Crucifícalo, crucifícalo!, gritan. ¡A vuestro rey tengo que crucificar! ¡No tenemos más rey que el César! ¡Ja! Hipócritas. Hipócritas, realmente no soportaban a los romanos. Lo que más deseaban era la dominación romana. No tenemos más rey que en César. Es una amenaza a Pilatos. Pero qué mal ha hecho, dice Pilato. Crucifícalo, crucifícalo. Bueno, tomadlo vosotros y crucificadlo, que yo no quiero saber nada. Yo no hallo en él nada digno de castigo. Escucha, Pilatos. Quiere conocer el verdadero motivo. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Mira que nosotros tenemos contactos en Roma. ¿Sabes? Él se ha hecho rey. Eso es una cosa muy peligrosa. Eso debería ser castigado con la muerte. Y si tú no lo haces, ya sabes, ¿eh? Podemos mover los hilos. Y tu puesto, quizás lo pierdas y quizás pierdas lo que está de los hombros para arriba. Lo amenazan, realmente lo amenazan. Y Pilato siente la amenaza. Ya había tenido problemas con los judíos. Entonces, queriendo librarse de la culpa, va al lugar llamado Litóstrotos y ahí se lava las manos, sí, queriendo limpiarse de la culpa, y lo entrega para que lo crucifiquen. Ahí podemos meditar todas las escenas del Via Crucis, que no las voy a comentar todas simplemente porque ya se van a meditar en el mismo Via Crucis del Viernes Santo. ¿Con qué amor nuestro Señor abrazaría la cruz cuando se la dieron? Si San Andrés pudo exclamar, ¡oh cruz, tanto tiempo deseada! Pues nuestro Señor, que siempre habla de su hora como el momento especial, pues ¿cómo se abrazaría a esa cruz? Y nuestro Señor, ya les digo, lo que quiero señalar sobre todo es ese deseo que Él tiene de ofrecerse en sacrificio, un reo a muerte, que lo están obligando a cargar con su cruz. Si cae, díganme con qué lo puedan hacer que se levante. Con nada. No hay súplica, no hay amenaza peor que la cruz a la cual me están llevando. En todo caso, si muero en el camino, la saqué barata, diríamos en porteño. Pero nuestro Señor no. Cada vez que cae se levanta, y cuando no se levanta es porque realmente no puede más. Y los verdugos se dan cuenta que nuestro Señor no puede más, y por el miedo de que muera en el camino, entonces le consiguen un hombre que lo ayude a cargar la cruz. El cireneo, nuestro Señor, comparte la cruz. Y como todos los que compartimos la cruz, al principio se queja. Ay, no, que no quiero saber, que no me vayan a confundir a mí con este hombre, que yo soy libre, que no me vayan a crucificar. Y al final, pues, ese hombre claramente se convierte. San Pablo lo menciona como el padre de dos personas que se ha convertido, pues es muy probable que se haya convertido también el cireneo, Simón de Cirene. La Verónica también limpia el rostro, se compadece. Y quiero señalar ahí algo muy importante y pocas veces señalado. ¿Por qué no fue la Virgen, que ya se había encontrado con nuestro Señor, por qué no fue la Virgen la que hizo lo que la Verónica? ¿Es que la Virgen quería menos a nuestro Señor? ¿O era menos valiente que la Verónica? No. Que la actitud del corazón de la Virgen responde a un conocimiento mucho más perfecto de la pasión de nuestro Señor. Ella es consciente desde hace mucho tiempo que nuestro Señor quiere sufrir su pasión. Y por lo tanto, ella misma quiere ofrecerlo. Y ella lo ofrece en su corazón.
Si ella no intenta impedir la pasión, a nosotros nos gustaría que la Virgen se metiera en el medio de los soldados y los separara. No, apártense, es mi hijo. Y que intentara desclavarlo de la cruz. La Virgen no lo hace. ¿Por qué? Porque la Virgen quiere ofrecer a su hijo y lo ofrece en su corazón. Si la Virgen no quisiera ofrecer a nuestro Señor en sacrificio, no sería co-redentora, compañera del Redentor. Entonces, algo también a meditar es que la Virgen ofreció a su hijo voluntariamente. Sí. Nuestro Señor también consuela a las mujeres de Jerusalén, o más bien, mejor dicho, las regaña. No lloráis por mí, llorad por vosotras. No quiero lágrimas sentimentales. Lo que quiero es conversión de los pecados. Porque si este castigo hacen conmigo, que soy leño verde, ¿qué harán con vosotras y con vuestros hijos, ramas secas por el pecado? Pues el castigo tendrá que ser mucho peor. Cuidado. Lo que nuestro Señor nos pide en esta pasión no es lágrimas sentimentales por sus sufrimientos, sino dolor de nuestros pecados, que son la causa de la pasión de nuestro Señor. Bueno, finalmente nuestro Señor es despojado de sus vestidos que ya se habían pegado probablemente a la carne por la sangre de la flagelación, y ese despojarlo de los vestidos, ese arrancarle los vestidos, renueva y vuelve a abrir todas las heridas de la flagelación, si es que se habían cerrado ya. Y quiero hablar un simple detalle sobre la crucifixión. La crucifixión realmente es un invento satánico, pues para prolongar el sufrimiento del reo el mayor tiempo posible. Un médico nos dijo una vez, médico de la fraternidad, que él estaba acostumbrado como médico a ver morir a la gente, pero que había algo que él no soportaba, una muerte que él no podía ver y que le parecía que era la más terrible de todas, que era la muerte por asfixia. Ver la desesperación de la persona muriendo de asfixia, ese buscar aire y tratar de, y no poder y morir, dura 5 minutos. Pero es tan terrible que él dice, yo no lo puedo ver eso, no lo puedo soportar. Y eso que como médico me he acostumbrado a ver morir la gente. Pues la crucifixión no son simplemente los clavos, no es la humillación de estar desnudo y enfrente a todos como castigado por un delito. No, la crucifixión es un invento satánico para prolongar el sufrimiento de la asfixia. No 5 minutos, sino hasta 3 o más días. El problema de la crucifixión es la postura a la cual se somete al reo, al crucificado. La postura con los brazos estirados y todo el peso del cuerpo cayendo en los brazos produce asfixia, pero asfixia no por la incapacidad de inhalar el aire, sino por la incapacidad de largar. Está tan dilatada la caja torácica que no puede largar el aire que tiene adentro y por lo tanto no puede cambiar el aire y se está asfixiando. El reo, para poder evitar la muerte por asfixia en esa posición, lo que tiene que hacer pues es levantarse de los brazos que tienen los clavos para poder exhalar el aire, y así, desplomado por el dolor, vuelve a caer hasta que 5 minutos después se esté asfixiando de nuevo, o 3 o 2. Y así el reo está oscilando entre la asfixia y el dolor terrible que suponen los clavos puestos exactamente aquí. Los clavos normalmente no van aquí porque aquí se desgarraría, sino en una cavidad que hay entre los huesos de la muñeca. No soy un especialista en medicina, pero por esa cavidad pasan todos los nervios del brazo. Uno pudo hacer la prueba apretándose la mano en esta zona. Todo el puño se contrae, todos los dedos tienden hacia adentro. Cuanto más fuerte, esto más se contrae. Pues eso es lo que ocurre aquí. No se rompe ningún hueso cuando se clava el clavo, pero todos los nervios quedan en tensión porque tiene que correr y apretar todo para poder pasar ese clavo. Y no solo es el clavo, sino es todo el peso del cuerpo sobre los nervios.
Imagínense cuando uno se golpea el codo, que da el nervio por el brazo, pues mucho peor, todo el peso del cuerpo y un clavo, seguramente sin pulir, donde todo el peso del cuerpo está. Y ese suplicio de estar, me levanto, logro exhalar el aire y caigo casi desmayado del dolor que eso produce, a volverme a asfixiar otra vez. Los crucificados sobrevivían a veces varios días, y la clemencia, entre comillas, de los romanos, pues permitía que a veces se les acortara el suplicio, como quebrándole las piernas. El crucificado no solo se levanta de los brazos, sino también con las piernas, que están clavadas, hace fuerza hacia arriba. Al quebrarle las piernas, el crucificado ya no le da la fuerza para levantarse y expirar el aire, y ahí, pues, muere de asfixia en unos 5 o 10 minutos, el tiempo que le dé la fuerza de los puros brazos. Además de todos los calambres, las moscas, el calor, etcétera, todas las cosas, pues, que van anejas juntas a la crucifixión. Realmente un suplicio satánico. Y nuestro Señor, pues, muestra constantemente que Él quiere sufrir. Le ofrecen también el narcótico que le solían dar, como si yo dijera la anestesia que se le solía dar a los prisioneros para que sufrieran menos y murieran también más pronto. Esa mezcla de vino con una sustancia, pues, que justamente adormecía. Y nuestro Señor, probándola, dice: no, no quiero, no quiero que nadie piense que yo estoy sufriendo porque estoy drogado. No, yo sufro porque quiero sufrir. Porque el pecado merece que yo muera. No mi pecado, sino el pecado del mundo. Mis pecados, Señor. Y ahí, pues, la oración de nuestro Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Salmo 21 que reza en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que lo reza en hebreo y piensan que habla Elías: Eloí, Eloí, lama sabactani. Piensan que llama a Elías, entonces se burlan de él. A ver, veamos, dejemos, a ver si viene Elías a buscarlo. Y las palabras tan hermosas al buen ladrón, esas palabras preciosas realmente, con la cual nuestro Señor le abre el cielo al buen ladrón. Dice que al principio los dos ladrones se burlaban, pero al final, movido por la gracia y quizás por las oraciones y las lágrimas de la Virgen, pues este primer hijo de la cruz, pues, se convierte, y su conversión es total, rotunda, con una fe en la divinidad. No, ¿acaso tú no temes, hablándole al otro ladrón, acaso tú no temes a Dios, estando como estás en el mismo suplicio que Dios? ¿Qué fe? ¿Qué fue lo que vio ahí? Pues se dio cuenta que ese hombre tenía poder para soltarse y quería estar ahí. No sé, fue un movimiento de la gracia, realmente. Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Yo creo que eres rey, Señor, y estás por entrar en tu reino no es de este mundo. Comprendió todo junto. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y después nuestro Señor, pues, es bajado de la cruz, es puesto en los brazos de su madre, la Virgen, que hubiera deseado tener más tiempo para preparar ese cuerpo, para compensar todo lo que le hicieron de mal, pues limpiarle los escupitajos, quitarle con delicadeza la corona de espinas, sin arrancar más, sin profanar más ese cuerpo sagrado, que lejos la cuna de Belén y el tener al niño en sus brazos, y ahora tenerlo así, en ese estado, irreconocible. Pero Dios habita todavía en ese cuerpo. Y sin embargo, no hay tiempo, hay que sacarlo de la cruz, hay que entregarlo, pues, al sepulcro, porque se nos viene el sábado encima, el sábado de la Pascua, solemnísimo. Entonces, pues, ahí José de Arimatea, pues, consigue que Pilatos le preste el cuerpo, y Pilatos se sorprende, pero ¿qué pasó? Ya murió, porque lo tenía como un superhombre. Realmente Pilatos tuvo tanto miedo de nuestro Señor, porque realmente lo que se decía de él, lo que sabía que había hecho, pues
metamos en la mentalidad de un romano que realmente cree en dioses y semidioses, encontrarse al hijo de un dios no era nada extraño, y más uno que había demostrado muchas veces que tenía un poder particular. Pues bien, romanos, Pilato se sorprende y va a revisar, entonces va a un soldado y prueba a ver si estaba muerto. Le quiebra las piernas a los otros dos, pero a Cristo, viéndolo muerto, pues simplemente se certifican con una lanza por el costado, y de ahí, de ese corazón, sale sangre y agua. Sangre y agua. Figura de los sacramentos de la iglesia, en especial el bautismo y la Santa Misa, que son como el resumen de todos los otros sacramentos. Y finalmente lo entierran, lo ponen en un sepulcro nuevo, que estaba acabado en la piedra, ahí cercano donde nunca nadie había sido puesto. Y otro hecho interesante es que nuestro Señor muere dando una gran voz. Y al oírla, pues el centurión que estaba ahí dijo: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Justamente, el crucificado muere por asfixia, por no poder largar el aire. Y nuestro Señor no solo larga, sino que larga gritando, exclamando, con una gran voz: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Con lo cual nuestro Señor muestra que tenía la vida en sus manos y la entrega cuando quiere. La entrega cuando quiere. Yendo entonces ahora al comentario litúrgico del Viernes Santo, es decir, de la ceremonia que tendrá lugar el Viernes Santo, pues lo primero que llama la atención es que la Iglesia se niega en este día a celebrar la misa. La intención es que resalte mucho más el sacrificio de la cruz. La cruz como hecho histórico, como momento en que se abren las puertas del cielo para nosotros. La ceremonia del Viernes Santo está dividida en varias partes. En primer lugar, la postración. Luego siguen las lecturas de la profecía y el canto de la pasión. Las oraciones por todo el mundo, la adoración de la cruz luego y la comunión. Iremos comentando un poquito cada una de las partes. En primer lugar, la postración llama la atención. El sacerdote que se acuesta totalmente, cuán largo es, boca abajo, en actitud pues humilde, compungida. Y esa postración tiene un simbolismo muy rico. En primer lugar, nos recuerda a nuestro Señor postrado en agonía en el huerto de los olivos, así como Cristo, el Evangelio nos lo representa solamente en el huerto, una vez en su vida postrado. Así es la única vez que la Iglesia pues le manda al sacerdote en cuanto tal postrarse en una ceremonia litúrgica. También nos recuerda esa ceremonia de postración la muerte de Cristo y la resurrección. Ese es el gran misterio de nuestra fe. Y también, y no menos que eso, la penitencia y dolor por nuestros pecados. Justamente el sagrario, el altar, figura de Cristo, está totalmente despojado, el sagrario vacío, la puerta del tabernáculo abierta y desolada. Y por eso, nosotros, reconociendo nuestros pecados, nos postramos en la actitud más humilde y más compungida que tiene la Iglesia. Luego se procede pues a las lecturas. Hay dos profecías en particular que se leen en este momento y tienen su simbolismo muy, muy profundo. La primera es un fragmento del profeta Oseas, en la cual el Señor anuncia sus proyectos de misericordia sobre el pueblo gentil. Después de que va a ser pues rechazado por el pueblo judío, va a abrazar a estas naciones, a los pueblos paganos, los va a recibir como su pueblo, digamos así. Este pueblo que estaba muerto y que debe, en 3 días, resucitar con ese Cristo que todavía no conoce. Que todavía no conoce. Y la segunda lectura, que también se puede decir que es una especie de profecía, es la lectura del libro del Éxodo. Todo el ritual del Cordero Pascual por el cual el pueblo judío fue librado del ángel exterminador, pues de la misma manera Cristo es el Cordero Pascual, en el momento que está desapareciendo la figura y empezando a ocurrir la realidad. Cristo, el verdadero Cordero Pascual, que con su sangre
nos libra de la exterminación del infierno, nos abre las puertas del cielo. Y finalmente, una vez que los profetas nos han preparado para este misterio, la iglesia nos muestra con la pasión pues todo lo que sucedió en la muerte de Cristo. Y el encargado de contarnos la pasión en este día será el apóstol San Juan, el único testigo ocular entre los apóstoles, el que estuvo al pie de la cruz. De los cuatro evangelistas, fue el único que vio con sus propios ojos lo que sucedió en ese día. Ahora bien, ante la cruz que se levanta, pues hay dos actitudes, la actitud de los incrédulos y la actitud de los fieles. Y la iglesia como madre, pues, trata de ayudar a unos y a otros. A los incrédulos, pues, la iglesia clama y llora con gemidos inenarrables en este día, pues, uniéndose a su divino esposo, a Cristo en la cruz, rezando por todos, es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Realmente es esa la oración de la iglesia. La iglesia llorará y rezará por los judíos, por los herejes, por los cismáticos, por los paganos, etc. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la otra actitud que la iglesia pues quiere favorecer y alimentar es la actitud de los cristianos, actitud de respeto, de veneración por la cruz, por esta cruz en la cual, como dirá la liturgia, la vida, Cristo, sufrió la muerte y con su muerte nos dio la vida. Es realmente un instrumento de triunfo, una señal de victoria, y como tal, pues ha campeado en los instrumentos más nobles, como las coronas de los reyes, los cálices, etc., en los escudos de los cruzados. Una vez que han terminado entonces estas oraciones por el mundo, que la caridad de la iglesia lleva a hacer a imitación de su esposo Cristo, pues entonces es un momento de mostrar la cruz al pueblo cristiano, y lo muestra la iglesia con una ceremonia muy bonita, que es la desvelación de la cruz. Hasta ahora la cruz ha estado velada, figura pues de la dificultad de los apóstoles y de los judíos a comprender ese misterio de la cruz, a pesar de que Cristo lo anunciara tantas veces, tan difícil de creer, no entendían ese lenguaje, dice el Evangelio. Pues esa cruz será desvelada en tres etapas. En tres etapas. La primera, como en un rincón, escondidos, sin gloria, pues es la primera revelación del misterio de la cruz que hacen los apóstoles entre ellos, antes de la venida del Espíritu Santo, escondidos por el miedo de los judíos, se van hablando y se van predicando entre ellos como en una especie de retiro espiritual. Y ahí se destapa una parte de la cruz. Esa cruz está velada porque esa cruz es escándalo. Escándalo para los judíos y locura para los gentiles. ¿Cómo puede ser que Dios haya muerto en una cruz? Bueno, es victoria. Es victoria. Ese misterio se va develando, se va mostrando. Primero escondido entre los apóstoles. Luego, en el lado epístola. Si este es el altar, aquí está el sagrario, pues subiendo al altar en el lado epístola, de este lado. Ahí sería pues la predicación de los apóstoles ya después de la venida del Espíritu Santo al pueblo judío, ese pueblo que estaba preparado por Dios para su venida. Y esa predicación pues se hace bien del lado evangelio, justamente del lado epístola, perdón, porque es el lado que siempre están las profecías del Antiguo Testamento, es siempre el lado epístola figura del Antiguo Testamento y el lado evangelio figura del Nuevo Testamento. Para ustedes sería epístola y evangelio. Entonces, por último, ya la revelación de la cruz no se hace en el lado epístola, sino en el centro, que figura de la predicación, y ahí en el altar, arriba del altar, que figura de la predicación a todo el mundo del Evangelio, en el cual el misterio de la cruz se revela públicamente. Realmente ese velo pues es figura del enceguecimiento también del pueblo judío, que en sus mandatarios, en sus autoridades sobre todo, rechaza y no es capaz de ver en la cruz más que la ignominia del suplicio mortal. Pero la Santa Iglesia no se limita a exponer la cruz para que la adoran, sino que llama
llama a sus hijos para que con sus labios estampen un beso sobre ese madero adorable, adorable por la sangre con la cual fue bañada, la sangre de Jesucristo, adorable por haber sido utilizada por el mismo Jesucristo como instrumento, como veíamos en el Domingo de Ramos. Es esa cruz la que golpeando la puerta del cielo la abre. Es esa cruz realmente. Y por último, la iglesia durante mucho tiempo no distribuyó la comunión a los fieles. Fue San Pío X, Pío XII, si no recuerdo mal, quien instituye en la restauración de la Semana Santa, pues instituye que se pueda recibir la comunión en este día. Y entonces se sale en procesión hacia el monumento, hacia el altarcito reservado y escondido donde estaba guardado el Santísimo Sacramento desde el día anterior, Jueves Santo, para traerlo y repartirlo en comunión a los fieles. Pío XII obra un poco en esto, como nuestro Señor mismo en el Evangelio. Si los despido así, morirán en ayunas. No los quiere dejar en ayunas del cuerpo de nuestro Señor. Importante también resaltar, Dios quiera que podamos cantar al menos algunos, los improperios, esos cantos que la iglesia pone en labios de nuestro Señor durante la adoración de la cruz, que son todos los reproches que nuestro Señor con el corazón en la mano pues hace al pueblo judío. Popule meus quid fecit tibi, aut in quid molestus fui, responde mihi. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he contristado? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. Y nuestro Señor va notando todos los beneficios, todas las dignidades, todas las dignaciones que Él tuvo con su pueblo, y por otro lado la ingratitud con que ese pueblo lo rechaza y lo trata. Bueno, este día, que sea un día de reparación, este Viernes Santo, de reparación por nuestros pecados, como nuestro Señor dice a las mujeres de Jerusalén: no lloréis por mí, sino por vosotras. Pues no lloremos por nuestro Señor, sino por nuestros pecados, porque por nuestros pecados nuestro Señor va a morir en cruz. Que Dios los bendiga y recen por nosotros.